Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hub, donde se maneja información sobre el juego, sobre raids, se hacen algunos sorteos, Pokémon 100%, entre otras. Lo mejor de todo, soporte para iOS y para Android. Dejaré el link del servidor en la descripción. Ahora sí, entra al video. Muy buenas a todos, gente de YouTube. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, como dice el título, les voy a enseñar la mejor manera de utilizar joystick en todos los dispositivos, versiones de Android, parches de seguridad y servicios de Google Play. Esto teniendo en cuenta que vamos a utilizar root, ¿sí? Más el parche Smalley. Ya tengo un video sobre esto que dice el proceso en un Moto G5. Les dije que si estuviera a mi alcance, pues iba a hacer el procedimiento con cada uno de los dispositivos. En ese momento tengo la oportunidad de mostrárselos en un Samsung Galaxy J8, que sería este. Les voy a mostrar las características y empezamos con el procedimiento. Este teléfono tiene un ARM original de Android 8.0 y como lo pueden ver, tiene Android 8.0 y pues el parche de seguridad de este teléfono es de 1 de octubre de 2018. Ahora, si yo me voy a las aplicaciones del dispositivo y entro a los servicios de Google Play, este teléfono va a tener una versión última de 17.7.85. Al yo desinstalar esta versión, me va a quedar una versión muy alta que no me va a permitir joystick. Les voy a mostrar. Y aquí, como pueden ver, me queda una versión de 12.8.76. Muchos, muchos tienen el problema con esta versión. No nos permite ubicación falsa, el joystick nos arroja error 12, el juego, perdón, debido al joystick a la ubicación falsa. Entonces, como les digo, vamos a rootear, poner parches Mali y hacer que funcione. Este procedimiento de root que voy a hacer solo va a funcionar para el Samsung J8. Pero en sí, ustedes me dicen qué dispositivo tienen, miramos la manera de rootearlo y así les puedo ayudar. Entonces vamos a empezar. Un pequeño paréntesis antes de empezar. Recuerden que hacer proceso root en cualquier dispositivo tiene un riesgo. ¿Sí? No que el teléfono no se vaya a dañar. No, riesgo en el procedimiento como tal. Un mal procedimiento puede dañar su dispositivo. Sí, en este caso la idea es que lo sigan paso a paso los que tienen este mismo teléfono. En caso de daños del teléfono, también voy a estar subiendo un video de la reparación de este teléfono. Sí, esto para las personas que de pronto cometan un error y el teléfono se les brique y bueno, en fin. Entonces vamos a ir a la computadora a descargar los archivos necesarios. Bueno, ya estando aquí en el PC, vamos a ir a la descripción. Vamos a entrar al link, como siempre va a ser pasar los 5 segundos de publicidad y descargar. Dejé todos en un solo rack para que no tengan que hacer varias descargas sino solamente una. Esperamos a que cargue la página. Y si nos saltan los 5 segundos de publicidad, damos en saltar publicidad, nos aparece esto. Vamos acá donde dice click the link y el RAR se llama archivos root J8. Así que le vamos a descargar y ya una vez lo tengan descargado nos va a quedar este archivo. Lo vamos a extraer y contrario, extraer aquí, nos va a quedar esta carpeta y vamos a tener lo que son los drivers de Samsung, el programa Odin, el Magic APK, Magic Manager y un archivo llamado boot. Pues lo primero que vamos a hacer es extraer el de driver Samsung. Nos va a quedar el instalador, lo vamos a ejecutar. Damos los permisos de administrador. Y una vez ya dentro del instalador, simplemente es dar siguiente, siguiente, siguiente e instalar. Entonces, siguiente. Idioma siguiente, dejamos así por defecto e instalar.
Este proceso es bastante rápido. O depende de su computadora, puede durar un poco. Voy a pausar el video mientras tanto. Bueno, aquí ya finalizó. Simplemente cogemos el cuadro, damos en finalizar. Es muy importante, hay computadoras que toca reiniciar para que reconozca los drivers, como otras que no. En mi caso, pues por ahora no hay necesidad, ya nos daremos cuenta más adelante. Bueno, y una vez instalados los drivers, lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo a la computadora en modo transferir archivos. Esperamos a que nos reconozca nuestro teléfono. Y lo que vamos a hacer es copiar el archivo de Magic Manager APK a la memoria interna del dispositivo. Copiar, esperamos a que nos aparezca. Que ya una vez nos reconozca el dispositivo, vamos a ver que nos aparece aquí a este lado. Entramos a la memoria interna y pegamos nuestro Magic Manager. De esta manera. Pues nuevamente vamos al teléfono. Bueno, y aquí otra vez en el teléfono vamos a buscar lo que es nuestro APK, en este caso mis archivos, almacenamiento interno, y aquí tenemos Magix. Vamos en configuración, vamos a permitir desde esta fuente, nos devolvemos, instalamos Magix. Esta instalación pues es bastante rápida, como lo pueden ver. Y una vez instalado lo que es el Magix, vamos en abrir. Y aquí, como ven, nos aparece una que no está instalado y el otro actualizar. El que nos dice 7.3 actualizar, vamos a aprovechar y lo vamos a actualizar de una vez. Para los que notaron, es el segundo, el que está en color azul. Actualizar, instalar. Vamos a esperar. Pues aquí nos va a pedir exactamente lo mismo, damos configuración, permitimos atrás nuevamente e instalar de nuevo, ya que sería pues la versión que vamos a necesitar. Nuevamente abrir. Listo, ya como ven nos aparece en verde. Ahora vamos a necesitar instalar el que dice 19.4. Algo que se me olvidaba, cuando lo conecten al PC, en la memoria interna también van a pegar el archivo boot. Sí, ese se me pasó, pero entonces ya lo voy a conectar nuevamente a la computadora. Le doy los permisos. Y lo que voy a hacer es desde la computadora copiar el archivo boot a la memoria interna. Pues aquí como se me había olvidado, pues nuevamente a la carpeta. El archivo boot, copiar, dar la TS8, memoria interna y pegamos nuestro archivo. Ahora sí lo podemos desconectar y volvemos al dispositivo. Bueno, aquí de nuevo en el dispositivo vamos a verificar que si nos haya quedado nuestro archivo. Entonces nuevamente mis archivos, verificamos en la memoria interna y dice boot.tar. Entonces nos devolvemos a Magix. Verificamos los ajustes de Magix en la parte superior, las tres rayas, ajustes. Verificamos que diga canal de actualización, Canary Debug. Y comprobar actualizaciones activado. Nos devolvemos. Damos ahora en el siguiente, en el que dice 19.4 instalar. Acá presionamos instalar. Nos da dos opciones. Vamos donde dice seleccionar y parchar un archivo. Damos permitir. Nos aparece de esta manera, vamos a los puntos que aparecen en la parte superior, mostrar almacenamiento. Ahora las rayas que aparecen en la parte superior pero izquierda. Entramos a donde dice Galaxy J8, el almacenamiento interno. Y vamos a dar donde dice el archivo boot. Acá va a empezar un flasheo que puede tardar un poco. Vamos a esperar a que termine. Y ya casi finaliza el proceso.
Cuando ya nos aparezca aquí que dice Aldon en la parte de abajo, es porque ya terminó. Y aquí, como pueden ver, hay como una ruta que nos dice emulate download magix parcher.tar. ¿Sí? Nos creó un archivo que lo envió directamente a las descargas del dispositivo. Entonces, ya ha finalizado el proceso, nos vamos a devolver como tal. Nos vamos a ir a los ajustes del teléfono. Vamos a entrar en acerca del teléfono. Información de software. Vamos a buscar lo que se llama número de compilación. Vamos a presionar más o menos 7 veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores o programadores. Vamos a devolver. Buscamos las opciones de desarrollador. Vamos a activar la que nos dice depuración USB. Pulsamos aceptar. Y ahora lo que vamos a proceder es a conectar nuevamente nuestro teléfono a la PC. Esto en modo transferir archivos de nuevo. Damos permitir y volvemos al computador. Pero aquí de vuelta en el PC, vamos a abrir nuevamente mi equipo, buscamos el dispositivo, memoria interna. Vamos a buscar la carpeta download y aquí está nuestro archivo Magix Parcher. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo, lo vamos a pegar en el escritorio. Y nos quedó. Ya una vez aquí pegado, el siguiente paso es extraer nuestro archivo o programa Odin. Extraer, nos queda esta carpeta y antes de ejecutarlo lo que vamos a hacer es apagar nuestro teléfono. Bueno, aquí estamos otra vez en el dispositivo. Algo que se me olvidaba muy importante es que esto va a borrar los datos de su teléfono, lo cual deben respaldar una copia de seguridad para no perder sus datos. Entonces vamos a proceder a apagarlo. Esperamos a que finalice el apagado. Tan pronto vibre el teléfono, lo que vamos a hacer es presionar botón de volumen abajo y volumen arriba al tiempo, y mientras lo hacemos vamos a conectar nuestro cable de datos o el cable del teléfono como tal. Y tan pronto conectemos el cable, oprimiendo los dos botones de volumen abajo y volumen arriba, nos va a aparecer este menú. Entonces lo que vamos a hacer con este menú es presionar la tecla de volumen arriba nuevamente y entramos en modo descarga o modo download. Lo vamos a dejar en esta pantalla conectado a nuestro PC. Bueno, volvemos aquí al computador, vemos que eso nos está instalando el software del controlador mientras está en modo descarga. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic contrario a nuestro programa Odin y lo vamos a ejecutar como administrador. Damos los permisos. Aquí nos va a salir ese letrero, solamente pulsamos aceptar y tenemos nuestro programa. En esta parte donde dice IDCOM, como ven, está en blanco porque no nos ha reconocido el teléfono. Y vamos a esperar a que haga el procedimiento de instalación de controlador. A ver si lo reconoce. Si después de que finalice el procedimiento del controlador y no lo reconozca, era lo que les decía, ahí sí hay que reiniciar la computadora para que nos tome en cuenta los drivers. Vamos a esperar a que termine y hacemos pues la verificación y si lo reconoce o no. Y como dicen, como ven, me apareció no se pudo instalar el software en el dispositivo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Vamos a desconectar nuestro teléfono. Lo volvemos a conectar. Y como vemos ya nos aparece sin necesidad de reiniciar el PC. Si no les aparece a ustedes así como a mí, pues sí deben reiniciar. Bueno, ya teniendo nuestro programa Odin, vamos a entrar aquí a las opciones. Vamos a verificar que el autorreboot esté marcado y este que dice f.resettime. Vamos aquí a la pestaña que dice AP. Vamos al escritorio, que fue donde pusimos el archivo que nos creó el Magix, que es el Magix Parcher. Damos en abrir. Y como ven nos aparece el archivo. Y simplemente vamos a pulsar en Start.
Entonces empieza un proceso bastante rápido e inmediatamente nuestro teléfono se va a reiniciar. Bueno, aquí nuestro teléfono comienza a reiniciarse. El proceso puede tardar. Sí, se vuelve a reiniciar, es decir, como dos o tres veces más o menos. Entonces es de mucha paciencia. Como ven, vamos a ver si lo puedo enfocar. Nos va a aparecer esto que dice error de verificación. No se asusten por eso, simplemente vamos a darle donde dice restablecer. Como les digo, es donde se nos va a borrar. Restablecer, esperamos a que haga el procedimiento de formateo de nuestro teléfono. Y como ven, comienza a hacer el borrado, que es bastante rápido. Vuelve a encender con unas letras amarillas, que pues es normal, como les digo, no se asusten. Y mientras ese proceso, como les digo, se puede empezar a reiniciar de entre dos a tres veces. Entonces vamos a esperar. Ahí ya nos va cargando. Volvió a reiniciarse. No trae las letras amarillas, el letrero de Samsung. Como les digo, es normal durante el proceso. Después de que termina de reiniciarse en esta parte de Samsung, puede tardar, como les digo. Puede variar entre 3 a 5 minutos, así que pues es cuestión de paciencia. Aparece lo que dice iniciando Android. Se demoró más o menos 5 minutos, como les digo. Y aquí, como ven, ya el teléfono nos prende normalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La configuración básica, lo que es iniciar, vamos a configurar nuestra red Wi-Fi y volvemos cuando ingresemos al dispositivo. Y bien, ahora pues ya que el teléfono haya iniciado normalmente, configurado, yo en mi caso pues descargué el grabador de pantallas, lo que vamos a hacer es verificar nuestras aplicaciones que Magix esté instalado. Aquí, como pueden ver, aparece Magix Manager. En caso que a usted no les aparezca en todas sus aplicaciones el Magix, vamos a apagar el teléfono, lo volvemos a reiniciar y vemos que nos aparece. En caso de un segundo reinicio y no aparezca el Magix, simplemente lo vamos a pasar a la memoria interna desde el PC. Pero en la mayoría de casos aparece igual que a mí. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Acá nos aparece este letrero, vamos a dar que sí. Aquí pues a la final ya nos aparece lo de Magix, que instalar. Demoré 3 minutos más yo intentando, pero hasta que lo pude instalar. Les digo, si les da mucho problema, desactivamos el Play Project. Y bueno, a la final se permite instalar, solamente seguir intentando, como les digo. Aquí como pueden ver ya queda instalado. Dice que se requiere una instalación adicional. Entonces le vamos a dar que sí. Este proceso puede durar un poco. Después va a pedir reiniciarse. Y el teléfono se va a reiniciar automáticamente. Entonces, lo que yo hago aquí es pausar la grabación para que no se vaya a cortar. Bueno, aquí ya volvió y se reinició nuestro teléfono. Se demoró un poco, la verdad, en esa instalación. Pero bueno, vamos nuevamente a Magix Manager. Vamos a verificar que ya no presente ningún problema. Nuevamente buscando actualizaciones. Esperamos de nuevo. Ahí termina de buscar las actualizaciones y nos queda totalmente instalado en verde. Ya si ustedes quieren verificar con el root checker, lo pueden hacer. En mi caso pues lo voy a hacer para poderles mostrar bien. Pero entonces voy a pausar mientras descargo la aplicación. Bueno, aquí ya sale la aplicación de root checker. Vamos a mostrarles para que vean que ya tenemos acceso a root. Esto para los que no conocen Magix. Que vean que funciona de esta manera. Vamos a verificar root. Vamos a esperar. Nos va a pedir los permisos de superusuario. Quiere decir que ya somos root, aquí como aparece. Bueno, hasta aquí ya tenemos el acceso root en nuestro dispositivo Samsung Galaxy J8. Ahora voy a proceder a explicarles todo el procedimiento del parche Smally para darle la estabilidad 100% a nuestro joystick en el juego. Entonces nos vamos nuevamente al computador. Bueno, pues aquí ya en el PC nuevamente ya podemos cerrar todo. Lo de login, podemos cerrar y las carpetas. Bueno,
Aquí ya, pues como saben, ya tenemos el dispositivo ruteado. Aquí para adelante es el proceso recomendado para todos los dispositivos ya haciendo root con el Magic. Entonces aquí voy a borrar lo que es esto, el archivo root que no lo vamos a necesitar. Y vamos a ir nuevamente a la descripción del video. Yo voy a dejar unos links, entre ellos está lo que es el Java, ¿sí? Que lo vamos a necesitar. Simplemente le vamos a dar en descargar. Vamos a descargar también el Microsoft Net Framework. Solamente es irnos aquí a descargar. Y también les voy a dar un link con unos módulos de parches Mali. Aquí está 4.2, el 4.7 y el 4.9. Entonces lo que van a hacer es probar con el 4.7, que es el más recomendado. En caso que les dé error, simplemente van a probar con el 9 y así sucesivamente. Hacen la prueba con los 3. Teniendo los errores, hacen la prueba. Entonces descargan esos archivos. Primero que van a proceder es a instalar como tal lo que es el Java. Y aquí pues les voy a mostrar, yo ya los tengo instalados. Entonces, como ven, el Java ya lo tengo instalado. Entonces lo van a instalar. Y van a instalar lo que es el framework. HTML framework, que es este. Eso sería lo que necesitamos hasta el momento. Una vez instaladas esas dos aplicaciones, ahora sí vamos a utilizar lo que es el parche Mali. Vamos a extraer, nos va a quedar esta carpeta y tenemos nuestros tres. Pues yo voy a hacer la prueba con el 4.9, lo que hago es copiarlo, tomamos lo que es al disco local C y aquí en el disco local C lo vamos a pegar, esto con el fin de que no les vaya a dar errores. Como les digo, hay que probar los tres parches. Por ahora el más recomendado es el 4.9. Hay una versión más superior, está por el 5 si no estoy mal, pero si hacen caso que les presente estos errores, ustedes me van diciendo y yo les pasaría el link, pero pues por ahora con estos va a funcionar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle clic contrario, vamos acá donde dice extraer es Mali parches, o sea, es decir, el nombre completo, para que nos quede una carpeta. Y como la pueden ver, nos queda esta carpeta. Y aquí lo que vamos a hacer es ir al dispositivo, que vamos a tener algo en cuenta. Bueno, entonces aquí de nuevo en el dispositivo, lo primero que yo voy a hacer pues es instalar el Pokémon Go, ya que no lo tengo instalado. Bueno, ya lo puse a instalar. Entonces nos vamos a ir a los ajustes del teléfono, vamos a ir acerca del teléfono nuevamente, información de software, vamos a activar nuevamente las opciones de desarrollador, entonces número de compilación 7 veces, nos devolvemos, opciones de desarrollador. Vamos a activar lo que es la depuración USB. Entonces ya activada la depuración USB, vamos a conectar el teléfono nuevamente al PC. Aquí le vamos a dar en permitir y vamos a cambiar las opciones donde dice sistema Android. Transferir archivos, vamos a ponerlo en cargar este teléfono. Cuando lo tengamos en cargar este teléfono, volvemos a la computadora. Bueno, entonces ya conectado el teléfono, vamos a ejecutar el Smiley Patcher teniendo la versión como administrador. Recuerden que debe estar conectado, damos los permisos. Esperamos a que nos abra. En caso que no se lo reconozca de una vez como tal, ya es por el tema del framework y el Java, ¿sí? Deben reiniciar pues la computadora. Vamos a esperar a que nos ejecute la aplicación. Y como ven pues ya me abrió, se demoró un poco. Entonces va a empezar a procesar solo. Crea dos carpetas automáticamente. Comienza a descargar unos archivos binarios muy necesarios. Entonces lo que vamos a hacer es esperar hasta que termine este proceso. Bueno, aquí ya está por finalizar, lo podemos ver. Entonces esperamos un poco a que finalice, nos aparece de esta manera, esperamos otro poco y cuando ya nos salga esta opción es porque ya está configurado los binarios. Pues ahora que vamos a tener en cuenta,
lo que es la opción de My Location, que es la que más nos interesa, esté marcada. Si le sale así como a mí las dos, lo vamos a dejar, por no hay problema, ya que funciona de igual manera. Entonces ahora algo que tener en cuenta, al momento de nosotros darle a DB Patch al teléfono, se nos va a enviar una notificación como la que aparece aquí en la pantalla. Simplemente le vamos a dar en aceptar, esto para que el Smalley nos reconozca nuestro dispositivo como debe ser. Hay teléfonos que nos arrojan la notificación como otros que no, debemos estar muy pendientes en eso para darle a aceptar. Pues ahora sí, vamos a darle a DB Patch. Entonces, a DB Patch, presionamos la notificación en el teléfono, aceptar, y esperamos a que nos haga el procedimiento. Entonces vamos a esperar. En caso que ya pasen minutos y se les quede en el mismo porciento, como es en mi caso, lo que vamos a hacer es cerrarlo completamente. Desde el administrador de tareas vamos a buscar algo que dice adb.exe. Vamos a terminar el proceso y vamos a borrar en sí lo que es la carpeta. Borramos también el parche 4.9, que fue con el que probamos, y vamos a copiar entonces el 4.7. entonces copiar, pegar, hacemos exactamente lo mismo, lo extraemos con todo nombre de carpeta igual, lo ejecutamos como administrador, esperamos nuevamente los binarios y lo intentamos. Entonces va a pausar mientras tanto y tan pronto finalice, nuevamente ADB Patch, pendientes de la notificación del teléfono, aceptar y esperamos de nuevo. Y como ven, ya no nos aparece pues el cuadro, el símbolo del sistema, pero es por la versión del parche. De igual manera aquí dice pulling file, entonces ahí está haciendo el procedimiento, solamente debemos esperar. Y como ven, nos apareció un error de ejecutable especificado, no es una aplicación, eso no hay problema, en este error no le presten atención, ya que el parche se va a generar aquí como dice. Ahí sigue como ven el procedimiento. Como ven, fue error como el parche como tal, cambié la versión y funcionó, es lo que deben tener en cuenta pues ustedes. Esperamos otro poco mientras termina. Aquí pues ustedes van viendo el procedimiento. Por ahora, como les digo, este error, pero pues no le presten atención. Voy a volver a pausar mientras tanto. Ya cambio el número 2. Y como ven, ya siguió copiando, ahora está parchando los archivos. Aquí como ven, nos apareció cero errores, cero advertencias. Ya está por finalizar el proceso. Ya está generando el módulo, como pueden ver, está apareciendo aquí en la carpeta, comprimiendo todos los archivos como tal. Y nos aparece completado. Así como pueden ver, en esta parte, cuando aparezca esta palabra, y acá arriba completado, ya tendríamos nuestro módulo Smalley creado. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos. Recuerden que nuestro teléfono está conectado en modo carga de dispositivo, entonces vamos a cambiarlo a transferir archivos. Entonces, modo transferir archivos. Vamos a coger lo que es el módulo creado, vamos a copiar, vamos al teléfono, memoria interna, vamos a pegar este archivo de esta manera. Ahora vamos nuevamente a nuestro teléfono. Y bien, ya creado nuestro módulo, pasado al teléfono, vamos a entrar a la aplicación de Magix.
Vemos que nos aparezca todo correctamente. Nos vamos a la parte superior izquierda, las tres rayas. Vamos al apartado de módulos. Aquí vamos a presionar la flecha color amarillo, perdón, el símbolo más color amarillo. Vamos en permitir. Los puntos de la parte superior, mostrar almacenamiento. Luego las rayas de la parte izquierda, Galaxy J8. Vamos a buscar nuestro parche Smiley. Lo seleccionamos. Esperamos a que se haga el parcheo, como lo pueden ver. Y nos pide reiniciar nuestro teléfono. Entonces le voy a dar reiniciar. Bueno, aquí ya nos reinició el dispositivo. Vamos nuevamente a lo que es el Magic Manager. Esperamos a que nos busque actualizaciones. Vamos a ver que todo va a salir con normalidad, porque estamos en las últimas versiones. Entonces vamos a esperar. Bueno, aquí mirando, se me demoró por el tema de la conexión. Como ven, no me aparece el wifi, entonces me toca volverlo a conectar para volverlo a abrir. Entonces ya lo hago. Entonces ya lo conecté nuevamente a la red wifi. Volvemos a entrar al Magic. Ahora sí, ya nos aparece actualizado. Entonces nos vamos a la parte superior. Vamos a entrar a lo que es módulos. Y como vemos, ya tenemos instalado el Smiley Parcher. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar a Magic IDE. Esperamos a que nos cargue. Vamos a presionar los punticos de la parte superior. Vamos a mostrar sistema. Aquí vamos a buscar lo siguiente. Servicios de Google Play. Miramos que nos quede todo seleccionado. Vamos a buscar lo que es la Google Play Store. Entonces vamos a buscar aquí por la letra G. Google Play Store. La seleccionamos. Verificamos que quede todo totalmente seleccionado. Después de la Google Play Store vamos a buscar lo que son los marcos de servicios de Google. A ver si me lo pasé por acá. Marco de los servicios de Google, también lo seleccionamos. Y en últimas, lo más importante, el Pokémon Go. ¿Esto para qué lo hacemos? Para ocultar el root en estas aplicaciones. Entonces subimos, actualizamos. Vamos a ver qué nos aparece: Play Store, marcos de los servicios, Pokémon Go y servicios de Google Play. Ahora, nuevamente los puntos. Esta vez vamos a entrar a los ajustes del Magic como tal. Y le vamos a dar aquí donde dice ocultar Magic Manager. Y como ven, comienza a hacer un proceso de ocultando Magic. Vamos a esperar a que lo termine, que pues en sí no es demorado. No voy a pausar el video para que lo vean. Ahí ya lo ocultó. Vuelve y se reinicia solo el Magic. Nos queda de la misma manera, pero al momento de nosotros ir a los ajustes, vamos a ver qué nos dice restaurar, es decir, porque ya está oculto. Entonces, por ahora ya no tendríamos que mover nada en el Magic, ya podemos cerrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es descargar el joystick. Van a descargar el clon que dejé aquí en la descripción, que es la última versión del GPS joystick, la 4.0.6. La había subido aquí en el canal, es lo mismo. Acabamos en Deni, a denegar, devolvemos porque es publicidad. Acá nos aparece saltar publicidad, presionamos. Nos envía acá, clic de links. Y directamente a MediaFire descargamos la aplicación. Bueno, le voy a conceder los permisos porque no los tenía. Y descargar. Nos aparece el idioma. Cerramos la flecha de idioma. Nuevamente la flecha de idioma. Y aquí, como ven, nos dice que puede añadir el dispositivo. Eso es normal, porque estamos instalando externo a la Google Play. Esperamos a que nos haga pues la descarga de la aplicación. Entonces, tan pronto finalice la descarga, le vamos a dar en abrir. Nos pide los permisos para instalar aplicaciones desconocidas, permitir desde esta fuente. Nos devolvemos. Ataque VF Full 3 es el nombre de la aplicación, la vamos a instalar. Y apenas la tengamos instalada, la vamos a ejecutar. Les voy a enseñar la manera de configurarla correctamente. Política de privacidad, aceptamos. Facebook, cancelar, no ahora. Pues aquí algo muy importante. Si le vamos a dar establecer ubicación, vamos al mapa.
es probable que les aparezca un error. Bueno, en este caso no se dio, entonces no hay necesidad. Si a ustedes les aparece un error que dice algo salió mal o algo así, simplemente vamos a entrar al modo privacidad de la parte de arriba. Estamos en actualizar. Aquí vamos a buscar la aplicación. Como les digo, se llama Hatake VF Full 3. Entonces está por orden alfabético. Hatake VF Full 3, la seleccionamos y damos en actualizar. Se va a crear una copia, dan en instalar y se arregla el asunto del mapa. En mi caso no lo voy a hacer porque, como vieron, no presenta el error. Ahora, la parte superior izquierda, bajamos a configuraciones. Pues aquí vamos a desactivar todas las opciones marcadas. Desactivamos, desactivamos, desactivamos. Que nos quede de esta manera. Todo desactivado. Y esa sería la configuración correcta para nuestro joystick. Entonces ya no queda más que mostrarles que sí funciona. Pero entonces les voy a mostrar nuevamente las características del dispositivo sin pausar el video para que vean que va a funcionar. Información de software, Android 8.0, nivel de parche de seguridad 1 de octubre de 2018. Entonces ahora el apartado aplicaciones. Vamos a buscar los servicios de Google Play. Como ven, 12.8.76 es la que queda de fábrica. Aún no se han actualizado a lo último, pero de igual manera va a funcionar con los 17. Si se les actualiza, no hay problema. No hay necesidad de desactivar Play Store, de hacer nada de eso. Entonces ahora sí, vamos a probar en el juego. Al hacer una ubicación, ya seleccionado el punto de ubicación, nos queda iniciar el joystick, nos pide dibujos requeridos, ir a configuraciones, permitimos, nos devolvemos, nuevamente iniciar. La tenemos que seleccionar en las opciones de desarrollador, como aplicación de ubicación falsa. Seleccionamos, nos devolvemos, iniciamos, cerramos publicidad y aquí tenemos nuestro joystick. Ahora les voy a mostrar en el Pokémon Go. Voy a iniciar una cuenta rápidamente. Así como ven en la nueva pantalla de carga, estamos en la última actualización del juego como tal, para que vean que sí funciona con todas las versiones de Android, parches de seguridad y servicios de Google Play. Lo mejor de todo es que es 100% estabilidad. No vamos a tener ningún error de ubicación ni saltos. Esperamos a que nos cargue. Como ven, ya nos cargó todo. Vamos a tomar la pokeparada. Todo funciona con normalidad. Vamos a mover el personaje. Vamos a subirle un poco la velocidad. Vamos a capturar un Pokémon. Como puedo mostrarles, como ven, el juego va a funcionar sin ningún problema. Es el método que más recomiendo para poder jugar Pokémon Go. Incluso va a funcionar en el nuevo Harry Potter de la misma manera. No, como les digo, no va a presentar ningún error. Podemos luchar en los gimnasios, las incursiones, y no va a tener problema porque es como si estuviéramos jugando legal, como si verdaderamente estuviéramos en ese lugar. Y bueno, eso es lo que les dejé en el video de hoy. Como ven, es bastante largo, pero vale la pena hacer este procedimiento. Ya haciendo root, les voy a dejar en qué minuto quedó para hacerlo, procedimiento. Y nada, espero les funcione. Si tienen dudas, como siempre, en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.